extraordinaria. Yo los he visto cómo han trabajado, removiendo los árboles, todo, todo para poder rescatar vidas, pero ya era imposible rescatar vidas. Ahí lo que se rescataba eran cadáveres y mutilaciones. Murieron muchos chicos. Y a mí me impresionó, porque hay gente que tiene un valor tremendo, aún en los momentos más difíciles. Caminando por el costado del edificio donde estaba el Ministerio de Economía, había un señor que se ocupaba de agarrar a los chicos, de ponerlos contra la pared, fallecidos, por supuesto, pobrecitos, y no me olvidaré nunca más, porque uno de los chicos tenía volado el cerebro. Y vi como este señor agarraba los libros, le ponía las manos en el pecho y los libros. Son detalles que a uno le quedan para siempre. Es decir, fue una masacre, como son otras masacres, pero sabiendo que hay todos los que morían, eran gente inocente, buena gente, que transitaba, que trabajaba, que estudiaba. No solamente bombardearon la Casa de Gobierno, bombardearon la Plaza de Mayo, tirotearon y ametrallaron la CGT, ametrallaron y tiraron cohetes en el Departamento Central de Policía, el Ministerio de Obras Públicas, que estaba donde está hoy Desarrollo Social, y en esa búsqueda de encontrar a Perón para matarlo, ametrallaron y bombardearon la residencia presidencial, que estaba ubicada en Agüero y Libertador, en el mismo lugar donde está hoy la Biblioteca Nacional, ¿no?